Una vez más, nos reunimos al finalizar el curso para vivir. Sí, para vivir. Porque vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Estando ahora juntos, vamos a volver nuestra mirada hacia los 12 meses transcurridos desde que, aquí mismo, nos reunimos exactamente hace un año. ¿Qué ha pasado en la vida de los heraldos del Evangelio de España en este lapso de tiempo? Es lo que ahora os invitamos a ver. Es parte de nuestra historia y de la vuestra, porque también vosotros estáis inmersos en este camino de amor de Dios. La relación personal con Dios es para un heraldo lo más importante. Nuestro fundador, Monseñor John Cla, enseña que Dios dejó de ser la preocupación principal de casi todas las personas para ceder el lugar a un desenfrenado egocentrismo. La agitación pasó a llevar el compás de la vida diaria en toda la faz de la tierra. Las relaciones humanas y la misma estructura social ya no facilitan la elevación del pensamiento hacia Dios. Por ello también durante este curso, además de la celebración de la Santa Misa y la adoración al Santísimo Sacramento en nuestras capillas, hemos promovido retiros espirituales para sacerdotes y para laicos. El clima de recogimiento, fervor y entusiasmo suscitó en todos el deseo de evangelizar a tiempo y a destiempo, así como la apetencia de nuevas tandas de ejercicios espirituales para crecer en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia y en el amor. También se promovió la recepción de la Sagrada Comunión para grupos de niños, el sacramento de la confirmación para chicos e incluso el matrimonio. Pero quien encuentra un tesoro debe comunicar su alegría a otros. Así, por medio de las misiones marianas, los misioneros heraldos del Evangelio han llevado a diversas diócesis y en el contacto con los fieles, han constatado que es la hora de la gracia, que parece ya está siendo derramada, según afirma Monseñor John Cla, por Dios de modo cada vez más abundante sobre nuestro mundo. En una de esas misiones marianas, el obispo de Alcalá, Monseñor Juan Antonio Reis Pla, comentó que esa actividad apostólica de los heraldos del Evangelio es por excelencia la nueva evangelización, tan deseada por los últimos papas. Conversiones, personas que buscan el sacramento de la penitencia, actitudes de piedad sincera y humilde que incluso sorprende a los sacerdotes. Con motivo del 15º aniversario de la aprobación pontificia de los heraldos del Evangelio, fue celebrada una solemne Eucaristía de Acción de Gracias en la Basílica del Pilar de Zaragoza. El arzobispo Monseñor Vicente Jiménez Zamora señaló en su homilía que «Vuestra espiritualidad está sobre tres pilares, la Eucaristía, la Virgen María y el Papa, el sucesor de Pedro. Así tenéis que vivir vuestra espiritualidad». Como una plenitud de la vocación cristiana para la santificación de la Iglesia y del mundo, llevando adelante la misión de anunciar el Evangelio, a través del arte, de la pulcritud y la belleza, como lo estáis demostrando con el canto litúrgico que tanto nos ayuda a entrar en el misterio de las celebraciones. Seguid adelante según el carisma que ha aprobado y reconocido la Santa Sede, el Romano Pontífice. Y seguid fieles al Papa y a los pastores, vuestros obispos. Siempre estando en el camino de la Iglesia, estaréis en el mejor camino para dar gloria a Dios, para santificaros, para vivir el misterio de la Eucaristía, que es la entrega de Cristo en la cruz, y para que tengáis una tierna y filial devoción a la Virgen María. Por eso habéis querido venir aquí, a las plantas de la Virgen del Pilar. Ella es maestra de los apóstoles. Ayudó y consoló al apóstol Santiago para que predicara el Evangelio en estas tierras, en esta ribera del Ebro, aquí en Zaragoza. Os felicito por este aniversario, por el 15º aniversario de la aprobación pontificia de vuestra asociación internacional, Heraldos del Evangelio.
Nuestra acción de gracias se eleva también a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, al ver que tres españoles hermanos nuestros han sido ordenados en este año sacerdotes, sumándose a los 188 sacerdotes de los Heraldos del Evangelio. Nuestro fundador recuerda que la contemplación y la acción no constituyen realidades excluyentes, y la perfección está en la amalgama entre contemplación y acción. Este principio se lleva a la práctica también en los campamentos para los jóvenes que los Heraldos del Evangelio han organizado para chicos y para chicas en verano y en Semana Santa. La inauguración y puesta en marcha de la nueva casa para la formación del sector juvenil, tanto de la Orden Primera como de la Orden Segunda, también se realizó este curso. En dichas casas también se imparten charlas y conferencias para terciarios y candidatos a terciarios. Varios de ellos se han consagrado en este curso como esclavos de amor a la Santísima Virgen según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Con varias familias fuimos a San Pablo para el centro y origen del carisma de los Heraldos del Evangelio, a conocer todo lo que la Santísima Virgen ha suscitado. El encuentro con el fundador fue el punto ápice del viaje. Esto marcó profundamente a todos, incluyendo a una terciaria a quien Dios quiso recientemente llamar así, doña María José Sánchez Rodríguez, quien respecto del viaje comentaría: la vida solamente vale la pena ser vivida por un ideal que vale más que su propia vida. Lo he podido comprobar en este bellísimo viaje. Evangelizar a través de la música, como todos saben, es también un aspecto del carisma de los Heraldos del Evangelio. Por este motivo se han realizado numerosos conciertos, tanto en Adviento como en Cuaresma, así como la participación de nuestro coro en diversas eucaristías, algunas de las cuales organizadas por los Heraldos con motivo de las festividades marianas, como el 13 de octubre y el 13 de mayo en la Catedral de Santa María de la Almudena. Eucaristías presididas por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid en diciembre en la parroquia de San Juan de Ribera, y Monseñor Juan Antonio Reis Pla, en la Catedral de Alcalá. El coro de los Heraldos se ha visto reforzado por la integración en el mismo de las voces de varios terciarios que con su participación mejoran la calidad musical de nuestras intervenciones. Peregrinaciones a los santuarios de Fátima, de Lourdes y de Covadonga, o a la ciudad de Ávila, así como a otros lugares de interés, han sido también actividades de evangelización, al igual que el ejercicio del Vía Crucis durante la Cuaresma o los primeros sábados de mes en la Colegiata de San Isidro en Madrid, en otras parroquias madrileñas y en Valencia. Hemos continuado nuestro apostolado de envíos por correo de gran cantidad de publicaciones, como la revista Heraldos del Evangelio y muchas otras iniciativas editoriales. Son estas, a grandes trazos, algunas de las actividades del curso que termina. No queremos concluir este resumen sin agradecer a Monseñor John Clark por su paternal cercanía para los Heraldos del Evangelio de España. De muchas maneras, su desvelo por el apostolado en estas tierras se ha manifestado continuamente. Y si de bien nacido es ser agradecidos, permítasenos decir también una rápida palabra de agradecimiento al reverendo don Pedro Pablo de Figueiredo, que en pocos días cumple sus 8 décadas de existencia y sus 50 años de labor evangelizadora en España. Son, en palabras del cardenal don Manuel Monteiro de Castro, 2 aniversarios especiales para vosotros.
la coincidencia del aniversario del comienzo del apostolado del querido padre Pedro Pablo y la fecha de su cumpleaños. Concluimos preguntándonos en palabras del Papa: ¿y nosotros nos vamos a quedar en casa? ¿Nos vamos a quedar en la parroquia encerrados, cuando hay toda una gente que nos está esperando? Estamos ya en el año previo al centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima. No podemos conformarnos con lo que hasta aquí hicimos. Debemos con empeño, con énfasis y con confianza trabajar más y más, golpear puertas, golpear corazones, para que cuanto antes se cumplan las palabras de la promesa de Nuestra Señora en Fátima: por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Que esta retrospectiva nos ayude a entregarnos más y más, a tener más celo por las almas, a tener, en última instancia, más amor a Dios.